finalizando esta entrevista, pues, con una bonita foto que se puede ver bien acompañados, acaramelados, como siempre, y de haber disfrutado, pues, este rico ceviche acá en Manolitos. ¿Qué les ha parecido, pues, esta cena? Bueno, yo estoy ahorita en un trance de un relax, porque acabo de comer tiradito mi ceviche. ¿Cómo se llamó eso? Jalea, ¿no? Jalea. Y la chicha morada exquisita. Está por aquí, todavía ya está bajando. Bueno, la comida donde tú nos has traído para recordar los viejos tiempos de Manolito, por supuesto, ese sabor incomparable me ha hecho recordar esas vivencias que vivía cuando jugábamos los partiditos aquí en el estadio y después nos veníamos aquí a comer chicanitos. O sea que es una cosa, pero increíble, increíble. Estos recuerdos, en realidad, Polito, te agradezco bastante de corazón que nos hayas hecho recordar estos momentos especiales, vivencias de cada momento de nuestras vidas, que quizás necesitamos días tras días para explicar, tú sabes, los bonitos momentos, todo lo que hemos pasado en nuestras vidas. Y te agradezco infinitamente estos momentos que me estás dando este espacio en tu programa para poder deleitarnos de la comida, de las memorias que hemos pasado y de todo lo demás. Y aparte, que por supuesto, me estoy deleitando de estar al lado de esta hermosa mujer, la mujer de mi vida. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Majolo. Bueno, todavía no terminamos, pues, queremos saber cuál es la verdadera receta, pues, del amor de que después de veintitantos años de casados y treinta y tantos de haberse conocido. ¿Qué es lo que se tiene que perseverar siempre para estar unidos? Bueno, yo creo que aguantarse uno al otro. Tiene que haber mucho amor, porque no solamente bebe la virtud de la pareja, sino también los defectos, y comprenderse, conversar, quererse. Sin el amor no es nada. Tiene que haber amor para poder soportar muchas cosas buenas y malas que se nos puedan presentar en un matrimonio y poder salir adelante en esta unión. Edu, ¿cómo haces tú en las noches para acercarte, pues, a ellas, estando la mascota en el medio? Bueno, primeramente, después de tantos años, ya es obvio que la mascota la hay que aceptar, porque ya, de lo contrario, tú ya no quieres perder el momento grato que ella está pasando. Ya uno ya queda, no es que quede al lado, lo que pasa es que uno ya no está preocupándose por uno, sino para que ella se sienta mejor. Entonces, creo que esa es parte del amor, parte de la vida. Las mascotas ya también te enseñan a que prácticamente las mascotas ya no son mascotas, sino parte de uno, parte de familia. Y por eso que ya, pues, que venga a dormir, que venga, pues ya, ¿qué se va a hacer? Pero muy engreída, muy engreído, y viene, y él también lo adora, yo también lo quiero, y es nuestro bebé, y se engríe con nosotros. Pero me costó muchos años que él aceptara a que mi perrito durmiera en mi cama. Él tiene su cama ahí, pero a veces duerme con nosotros, y es por eso que lo extrañamos a él. Bueno, las mascotas, pues, son como hijos prácticamente, ¿no? Y siempre están muy queridos al lado de nosotros porque son los inseparables. Pero tú estás muy ligada a los niños, todas esas cosas, es tu show. Cuéntanos un poquito, pues, de tu espectáculo que haces allá. Soy muy mimosa, yo soy muy cariñosa. Yo muy, cuando me gusta algo, digo, qué rico, qué mono. Me encantan los niños, los bebés, los perritos. Y no solamente eso, los ancianitos. Yo sí, para mí primero son los niños, los animalitos y los ancianitos. Primero se les debe de querer respetar y amarlos. Y yo, cuando me gusta algo y quiero, yo soy demasiado expresiva para decir, ay, esto me gusta, qué mono es. Así soy yo. Te voy a dar, te voy a dar, anda, díselo a tu papá. Te voy a dar, te voy a dar, anda, avísale a tu mamá. Ja, ja. A tu papá. Ja, ja. A tu mamá. Ja, ja. A tu papá. A tu papá, papá. A tu mamá. A tu papá, papá. A tu mamá. A tu mamá, mamá. A tu papá. A tu mamá, mamá. A tu papá. Mamá. A tu mamá. Mamá. Bueno, Edu, entonces
felicitarte pues por esta historia de amor que a veces nos cuentan ustedes, sus fotos inolvidables de cariños, amor mutuo que se tienen. ¿Cómo has hecho pues para, como se dicen los hombres, por aguantar tanto tiempo? Bueno, el aguante sí, creo que casi nadie lo tiene. Bueno, no digo casi nadie, hay muchas personas que... Lo que pasa es que en la familia hemos visto mucha unión. Aparte que he tenido la suerte de encontrarme con una mujer maravillosa, en la cual creo que no la cambiaría por una ni por 10 juntas. Así que ella hace el trabajo de 10 mujeres juntas. Entonces, si fueran 11 quizás lo pensaría, pero ni por 10 mujeres creo que la cambiaría. Entonces, he tenido la suerte y por eso que doy gracias a la vida que he tenido esta oportunidad de juntarme con esta bella mujer y tener una linda familia. Entonces eso ha ayudado también a que yo, inconscientemente, dentro de mi inmadurez al comienzo, aprendiera los valores que ella podía dar a su familia. Y yo también, por supuesto, ¿no? Acompañarla a ella a seguir formando una buena familia. Entonces eso es lo que cada vez, con el amor que ella me tenía y yo le tenía a ella, hemos ido creciendo como pareja, hemos ido creciendo como padres, como abuelos y también como amigos, ¿no? Porque por supuesto, para mantener los amigos que tenemos ahora, como tú, como mucha gente que lo tenemos alrededor de nosotros, es por eso, porque nosotros le tratamos de brindar la calidad y recibimos también lo mismo, la calidad de ustedes nos dan a nosotros. Y eso es muy, muy importante, muy lindo, y espero esta reunión que vamos a tener en Miami sea para tratar de unirnos más cada vez y poder brindarnos las emociones que siempre nos hemos brindado desde pequeños hasta hoy. Eso es lo que ha pasado. Mucha aceptación. En una pareja tiene que haber mucha aceptación. Aceptarse tal como eres, ¿me entiendes? De eso viene el amor, la comprensión, todo, aceptarse. Y nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos los mismos gustos. Nos gusta divertirnos, comer bien, disfrutar de las buenas épocas de los años, de los recuerdos, de la música del recuerdo, de todo nos encanta. Esto, todo lo compartimos juntos, todo. Aquí nada, que él por su lado, yo por mi lado, todo juntos. Es más, muchas personas me dicen a mí, vamos a reunirnos con amigos, pero está bien, es bueno que también nos demos nuestro espacio, pero siempre hay algo que me falta. En una fiesta yo no podría estar tranquila si él no está, mi compañero para bailar, para hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, pero para conquistar pues este lindo corazón Santa Beatriz, ¿no? Ha recibido también bastante golpe, ¿no? Porque había muchos celosos acá en el barrio y nos han contado que han habido algunas broncas ahí, casualmente con nuestro amigo Javier, que va a estar en el reencuentro. ¿Cómo fue? Bueno, yo sí le podría contar, ¿no? Casualmente, no sé si era celos o no, a veces quizás uno también trata de cuidar a su gente, su barrio, y creo que se enteraban que yo venía de otro barrio. Entonces yo cortejaba a las chicas del barrio, entonces la gente, o sea, como todo chiquillo, éramos altaneros, celosos, como tú dices, y siempre una que otra habían bronquitas, y que antiguamente eran broncones, pues, ¿no? pero ahora se le llama bronquitas porque fueron momentos de adolescencia, de inmadurez, porque por supuesto que ahora, a pesar de con el tiempo, nos hemos encontrado mucha gente que yo me he peleado en la calle y ahora hemos encontrado una muy buena amistad, como por ejemplo nuestro amigo Javier Cabrera, que lo quiero mucho, es un amigo que hemos tenido muchos momentos, muchos encuentros, muchos reencontrones también, pero sin embargo ahora cada vez que nos vemos, nos hablamos con tanto cariño que en realidad me asombra su madurez y por supuesto que es recíproco por ese cariño que yo le brindo. Y ahora que nos vamos a encontrar allá, pucha, no me pegues, compadre. Bueno, pues le deseamos lo mejor en este corto viaje que han tenido, que la pasen muy bien en este reencuentro en Miami y siempre regresen, pues, ¿no?, para recibirlos con todo el cariño que siempre tenemos a la gente de Santa Beatriz. Muchísimas gracias, Mapoldo, por esta entrevista tan bonita, recordar muchas cosas de nuestras vivencias aquí en Santa Beatriz. Y bueno, saludos para todos, por favor, no dejen de ir al reencuentro de Miami este 10 de septiembre. Los esperamos a todos. Y gracias. Muchas gracias, Polito, agradecerte nuevamente, infinitamente por esta entrevista, hacernos recordar momentos lindos. Espero que sea muy útil para tu página, para tu programa, para que siga creciendo a través de los años
y que tengas muchos éxitos, tanto tú como tu familia y toda la gente de Santa Beatriz. Muchas gracias y no se olviden de que nos vemos el 10 de septiembre en Miami. Y ojalá que el próximo año tengan un nuevo encuentro aquí y podamos estar presentes también y colaborar con ustedes. Muy amable. Cierre esa puerta acá.